Compañeros y compañeras, vamos a dar inicio a este acto, a la lectura del documento que hemos escrito para dar comienzo a esta jornada de lucha. El lunes 9 de mayo a las 11 horas, concentramos frente a la Corte Suprema de Justicia en Talcahuano 550. La Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi, integrada por los familiares de Darío y Maximiliano Costecchi y organizaciones del campo popular, nos concentramos el lunes 9 de mayo a partir de las 11 horas frente al edificio principal de uno de los poderes del Estado. Hablamos de la Corte Suprema porque hace casi 20 años que no hay justicia completa en el caso de nuestros compañeros asesinados. 20 años en donde el Poder Judicial miró para otro lado. Casi 20 años en donde los responsables políticos nunca fueron ni siquiera citados para consultarlos qué pasó aquel día 26 de junio del 2002. La masacre de Avellaneda configura un flagrante crimen de Estado. El Estado criminal de aquella jornada tuvo un momento previo de maduración y búsqueda del consenso social desde arriba. Para su puesta en práctica, les pareció que solo hacía falta estigmatizar a un sector del pueblo, en este caso el movimiento de desocupados que desde abajo protestaba por la tremenda situación social, económica y política institucional. Duhalde, en su gobierno provisional, decidió dar un escarmiento al movimiento popular que nos manifestábamos en las calles, en las rutas y en los puentes. Quería demostrarle a los organismos internacionales de crédito que él podía controlar el conflicto social y así poder implementar los ajustes que proponían el FMI y el Banco Mundial, entre otros. Esto le permitió volver a tener el poder territorial que supo ostentar en su mejor momento. Sin embargo, la falta de respuesta de los sectores tradicionales a las necesidades de las familias desocupadas originó un corrimiento de esos activos barriales a los movimientos piqueteros. Nos llena de rabia ver a casi dos décadas de la masacre de Avellaneda cómo las viejas artimañas de los sectores del poder siguen repitiéndose, avalando y perpetuando la persecución a los sectores que luchan por transformar las desigualdades de este sistema. Es una necesidad histórica que las estructuras del Estado abandonen de una vez el más violento disciplinamiento hacia quienes sueñan un mundo diferente y comiencen a estar a la altura de los intereses de las grandes mayorías
en este caso acompañando y propiciando la búsqueda de justicia completa por Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. La masacre de Avellaneda es un crimen de Estado. ¡Darío Santillán! ¡Presente! ¡Darío Santillán! ¡Presente! ¡Maximiliano Costecchi! ¡Presente! ¡Maximiliano Costecchi! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¿En dónde nos vemos, compañeros? ¡En la lucha! ¡Piqueteros, carajo! En esta lucha que venimos conmemorando cada año, hace más de 20 años, cumplimos hoy 20 años en este mes, básicamente de la represión que hubo y la masacre en el Puente Avellaneda, y dar a conocer que exigimos la justicia por nuestros compañeros para que estas personas que están acá con fotografías queden detenidas de por vida y no tengan libertad para estar como nosotros en la calle. Como sabrán, los pueblos indígenas también nos encontramos enmarcados en situaciones de vulnerabilidad. En primer lugar, recordarles lo significativo que es estar acá, ¿no? En el Poder Judicial, en donde ellos decidan la vida de todos y todas nosotros y nosotras. Súper importante esta convocatoria. Por otro lado, también hacerles notar que no es solamente una masacre que sucedió hace 20 años que está impune, sino que los mismos hechos se están replicando en el día de hoy. Y eso es lo más peligroso. Lucha, 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 lucha.